Today, hoy, I'm going to speak about family at war. Voy a hablar acerca de la guerra en la que están las familias. And my wife wrote a book. Mi esposa escribió un libro. And she's going to help me preach this morning. Y ella me va a ayudar a predicar en esta mañana. Amen. Amen. Reach out and touch your ears. Toca tus oídos, pone tu mano en los oídos. Say God. Decir Dios. Let me hear. Déjame escuchar. What the Spirit would say to me. Lo que el Espíritu me quiere decir. Let it make a big harvest. Señor, ayúdame a hacer una gran cosecha. My family is at war. Mi familia está en guerra. But my family will win. Pero mi familia va a ser la ganadora. God promised it. Dios lo prometió. God promised it. Dios lo prometió. God promised it. Dios lo prometió. I want you to turn to Exodus, the 14th chapter. Quiero que abras tu Biblia en el capítulo 14 de Éxodos. Let me have my family. Que venga la familia, por favor, que suba esta familia. Okay. I want you to see. Quiero que vean, que miren. This is your family. Esta es tu familia. This is your family. Este sos vos, esta es tu familia. I want you to see this. Quiero que mires esto. Where's the devil? ¿Dónde está el diablo? Devil. Diablo. I will destroy this family. Yo voy a destruir esta familia, dice el diablo. Voy a destruir tu familia, la voy a dividir. Ahí está. I will divide it. I will destroy this family. Voy a tomar guerra en tu familia. Voy a destruir tu familia, dile. Voy a destruir tu familia, destroyer of family. This is God. Ese es Dios. I will protect this family. Yo voy a proteger a la familia. Yo voy a proteger tu familia. This is my family. Esta es mi familia. Esta es mi familia. No pertenece al diablo. Ahí está. Voy a bendecir tu familia. Voy a proteger tu familia. No le pertenece al diablo tu familia. They are not from the devil. The oldest book in the Bible, el libro más antiguo de la Biblia, is the book of Job. Es el libro de Job. The first thing, la primera cosa, was the devil, estaba el diablo, trying to attack Job, tratando de atacar a Job, and his family, y toda su familia. But the Bible says, pero la Biblia dice. He could not attack his family. Que no podía atacar a su familia. Because there was a hedge of protection around the family. Porque había un cerco de protección alrededor de la familia. Job every day. Porque Job cada día made sacrifices. Hacía sacrificios. And prayed for his family. Y oraba por su familia. Lift your hand. Levanta tus manos. And say every day. Y decir todos los días. Every day. Todos los días. I will make sacrifice. Voy a hacer sacrificios. And pray for my family. Y voy a orar por mi familia. Your prayers. Tus oraciones. Are like me. Son como yo. When the enemy tries to come. Cuando el enemigo quiere venir a atacarme. Woo. Uh-oh. No. When you, cuando vos, dedicate your children to God, dedicas tus hijos a Dios, and you dedicate your family to God, y vos dedicas toda tu familia a Dios, and every day, y todos los días, you put the blood of Jesus over your house, vos pones la sangre de Jesucristo sobre tu casa. When the devil comes to your house, cuando el diablo quiera venir a atacar tu casa. He sees. Él va a ver. Jesus. A Jesús. Jesus. A Jesús. The devil can't touch your family. Y el diablo no puede tocar tu familia. I
I want you to say in the heavenlies. Quiero que digas en los lugares celestiales. My family is protected. Mi familia está protegida. I pronounce victory over my family. Yo declaro victoria sobre mi familia. This is why. Por esta razón. It's so important that you rise early in the morning. Es tan importante que te levantes temprano en la mañana. And you pray. Y que vos ores. Because a hedge of protection only comes. Porque el cerco de protección solamente when you viene. Say the words. Cuando vos pronunciás la palabra. I cover my family in the blood of Jesus. Yo cubro a mi familia en la sangre de Jesús. I put a hedge of protection around my family. Yo pongo un cerco de protección alrededor de mi familia. It doesn't just happen. Eso no pasa así porque sí nomás. You must use your voice. Vos tenés que usar tu voz. But the enemy doesn't want you to open your voice. El enemigo no quiere que abras tu boca. He wants you to remain silent. Quiere que vos permanezcas callado. That's why it's so important that we speak. Es por eso es tan importante que vos hables. That we declare. Que vos declares. That my family has divine health. Que mi familia tiene una salud divina. That my family is covered. Que mi familia está protegida, cubierta. That my family is called of the Lord. Que mi familia le pertenece that al Señor. My family is mighty in God. Que mi familia es poderosa en Dios. Cry out for your family. Grita por tu familia, fight, clama por tu fight, familia. Fight clama for your por family. Tu familia, clama por tu familia. One man. Un hombre. Joseph. José. Joseph. José. One man. Un hombre. Who was thrown into slavery. Que fue puesto en esclavitud. Who was betrayed by his brothers. Que fue traicionado por sus propios hermanos. Who was a slave. Que era un esclavo. And put into prison. Y fue puesto en prisión. He had one desire. Él solamente tenía un deseo. The only thing that made him cry. Lo único que le hizo él clamar. The one thing that was in his heart. Lo que le hizo llorar y que estaba en su corazón. Was God save my family. Era Señor, salva mi familia. God save my family. Dios, salva mi familia. Save my family. Dios salva mi familia. Save my family. Dios salva mi familia. Save my family. Salva mi familia. One man. Un hombre. Saved every family in Israel. Salvó a todas las familias de Israel. Because his heart was for family. Porque él tenía su corazón en la familia. God gave him favor with Pharaoh. Dios le dio confianza con el faraón. Pharaoh, el faraón said, I trust this man. El faraón decía, yo confío en este hombre. With all of Egypt. Con todo Egipto. Because porque he saw. Porque el faraón vio a man who had a heart after family. Él vio que José tenía un corazón por la familia. When your heart is for family, cuando vos tenés un corazón por la familia, God will give you the world, Dios te va a dar el mundo, and your people, y toda tu gente. God will give you prosperity, Dios te va a dar prosperidad, and he will give you security, y Dios te va a dar seguridad. Are you ready to fight for your family? ¿Estás preparado para pelear por tu familia? And so now, ahora, through one man, a través de un hombre, one man, un hombre, the whole nation was saved. Toda la nación fue salva.
Who would stand up and say, I have an anointing for family? ¿Quién se va a levantar y va a decir, yo tengo una unción para la familia? Who would stand up? ¿Quién se va a levantar? Who will stand up? ¿Quién se va a levantar? Who will stand up? ¿Quién se va a levantar? And say, God, y va a decir, Dios, I have an anointing. Yo tengo una unción for family. Por la familia. I yo will save my people. Voy a salvar a mi gente. I will save my church. Yo voy a salvar a mi iglesia. I will save my city. Voy a salvar mi ciudad. I will touch my nation. Voy a tocar mi nación. Because my heart, porque mi corazón, is God's heart, es el corazón de Dios. So we see in Exodus 14. En Éxodo 14. The people, la gente, had forgot about family. Se había olvidado del concepto de familia. Like Joseph. Así como José lo tenía. It's not enough. No es suficiente. It's not enough. No es suficiente. That apostle Ledesma, que el apóstol Ledesma, protects his family. Proteja a su familia. He has to teach. Él le tiene que enseñar. Guillermo, a Guillermo, he has to teach Christian. Le tiene que enseñar a Christian. And he has to teach Gabriel. Y él le tiene que enseñar a Gabriela. To protect their family. Que ellos también protejan a su familia. Job, José, knew how to protect his family. Job sabía cómo proteger a su familia. But his children, pero sus hijos, did not know how to protect their family. No supieron cómo proteger a su familia. I always say, yo siempre digo, God, Dios, how did Job's family get killed? ¿Cómo puede ser que la familia de Job haya muerto? God said to me, y Dios me dijo, they were adults, porque ellos eran adultos, and they did not know how to protect their family. Y no supieron cómo proteger a su familia. Even, incluso, when your children are this age, cuando tus hijos tienen esta edad, you must teach him. When you grow up, cuando vos creces, when you get a family, cuando vos tengas una familia, a wife, una esposa, and the children, y hijos, you must fight for your family. Tenés que luchar por tu familia. We must teach our children to fight. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a luchar. Like we fight. Así como nosotros peleamos. It's not enough. No es suficiente. That you know how to fight. Que vos sepas cómo pelear. Your children need to know how to fight. Tus hijos tienen que saber cómo pelear. So, Exodus 14. Éxodo 14. God spoke to Moses, saying, Dios le dice, Dios le habla a Moisés. Speak to the children of Israel. Y le dice, háblale a los hijos de Israel. So that they camp at this certain place. Entonces ellos pueden venir al lugar de Pit Javirot. Write this down. Escribí esto. You must put your family in the right position. Vos estás encargado de poner a tu familia en la posición correcta. You must put them on God's territory. Vos los tenés que poner en el territorio que Dios te dice. Every day, todos los días, you must anoint your house. Tenés que ungir tu casa. Anoint your property. Ungí tu propiedad. Anoint your children. Ungí a tus hijos. And say, these are God's territory. Y decir, este es territorio de Dios. You cannot touch God's territory. Diablo, vos no podés tocar el territorio de Dios. Number two. Número dos. If you want to fight for your family, si vos querés pelear por tu familia, make sure, asegúrate, they are an active part in the church. Que ellos sean activos, que tomen parte activa en la iglesia. After I preached yesterday, después que prediqué ayer, I saw dozens of little dancers come out. Vi que un montón de danzarinas vinieron acá adelante. And they were waving their flags. Y estaban sacudiendo sus banderas. Like warriors. Como guerreras. We're teaching them to fight. Le estamos enseñando cómo pelear. Because they were teaching them to praise God. Porque le estamos enseñando a adorar a Dios.
It's not enough your children attend church. No es suficiente que solamente vengan a la iglesia. They must be an active part. Que ellos tienen que ser parte activa de la iglesia. You must be developing them. Tienes que empezar a edificarlos a ellos. Come here, young man. Vení para acá. Watch this. Mira esto. Watch this. Let me see this chair. Roberto, let me see this chair. Look at this. Look what it says on Roberto's shirt. Mira lo que dice en el buzo de Roberto. It says Zion. Dice Sion. The house of God. La casa de Dios. The house of God. La casa de Dios. When you attack one of God's children, cuando vos atacas uno de los hijos de Dios, God will stand up and attack the enemy for you. Dios se va a levantar y va a atacar al enemigo por vos. I want you to say, my children, quiero que digas esto, mis hijos belong to God. Le pertenecen a Dios. You will be a powerful husband one day. Algún día vos vas a ser un poderoso esposo. You will have great children one day. Vos vas a tener grandes hijos de Dios. You will speak for God one day. Vos vas a hablar por Dios algún día. And when you do it, y cuando vos lo hagas, your sister will follow in your footsteps. Tu hermanita también va a seguir tus pasos. Hallelujah! We must raise our children. Tenemos que criar a nuestros hijos. To know how to fight. Para que sepan cómo pelear. To know how to say. Para que sepan cómo decir. Es mío. Es mío. Es mío. God is mine. Dios es mío. My family is mine. Mi familia es mía. I'm at war. Yo estoy en guerra. But my family shall win. Pero mi familia va a ser la ganadora, la triunfadora. You and your children, vos y tus hijos, are the influencers. Son de influencia. I went to a university. Yo me fui a una universidad. A secular university. Una universidad secular. Where nobody believed in God. Donde nadie creía en Dios. When I went there, cuando me fui ahí, my parents taught me. Mis padres me enseñaron to fight for my faith. Que yo peleé por mi fe allí donde estaba. To stand strong for who I was. Que yo permanezca fuerte en lo que yo creía. There were 40 young men. Había 40 jóvenes. On my athletic team. Había 40 jóvenes en mi equipo atlético. By the time I graduated. Para el momento en que yo me gradué. Every one of them. Cada uno de ellos. But one. Solamente uno no. Were a believer. Todos ellos, solamente uno no dejó de. Todos se convirtieron, solamente uno no se convirtió. What we believe. Lo que nosotros creemos. Will influence other families. Va a influenciar otras familias. God has called your family. Dios llamó tu familia. To influence other families. Para que influencies a otra familia. God needs an example. Dios necesita un ejemplo of family de familia that will influence. Que va a influenciar las demás familias. Remember, acordate that God always called us his children. Que Dios siempre nos llama a nosotros sus hijos. That means eso significa we must always be growing. Que nosotros siempre tenemos que estar creciendo. If sí. If he wants his children to grow, si él quiere que sus hijos crezcan, he must continue to grow. Él tiene que continuar creciendo. When he takes a step of faith, si vos tomas un paso de fe, he
must grow. Vos tenés que crecer. You must grow. Vos tenés que crecer. You must grow. Vos tenés que crecer. So your children will grow. Entonces tus hijos van a crecer también. Your faith must grow. Tu fe tiene que crecer. You know what we believe here? ¿Saben que todo lo que creemos en este lugar? We believe. Creemos. Parents. Los padres can lay their hands on their children. Pueden poner las manos sobre sus hijos. And as children, y como hijos, when you lay your hands on your children, cuando vos pones tus manos en tus hijos, this was your testimony, este es tu testimonio. Her children, how old? ¿Cuántos años tienen tus hijos? 12. Her child was 12. Su hijo tenía 12 años. Her child received the baptism of the Holy Spirit. Y ella recibió el bautismo del Espíritu Santo. Her husband said, su esposo dijo, now you have the Holy Spirit. Ahora vos tenés el Espíritu Santo. Go pray for the sick. Andá y orá por el enfermo. Miracles should happen through you. Los milagros van a pasar a través tuyo. And miracles happen through her child. Y su hija hizo milagros. Everybody raise your hand. Ahora levanta tu mano. And say, my children. Y decir, mis hijos. Are miracle workers. Son personas que hacen milagros. My children. Mis hijos. Are powerful in God. Son poderosos en Dios. My children. Mis hijos. Will preach. Van a predicar. Move in signs and wonders. Van a hacer milagros, prodigios they y maravillas. Van a abrir las puertas de los cielos. Not the tail. Y van a derribar las puertas del infierno. Give God a shout of victory. Da un grito de victoria. People, so many of the parents were coming to the house of God. Muchos de los padres vienen a la casa de Dios. And we're coming for a touch. Y vienen para recibir un toque. But God says, be the touch. Pero Dios dice, vos tenés que ser el que realizás el toque. Be the touch to your children. Vos tenés el que tenés que tocar a tus hijos. Be the touch to your family. Vos tenés que ser el que toca a tu familia. Be the touch to your community. Vos tenés el que toca a tu comunidad. It will force you to grow. Te va a forzar a crecer. Force you to grow. Te va a forzar a crecer. We must continue to grow. Tenemos que continuar creciendo. Bear fruit. Tenemos que llevar frutos. Bear fruit. Tenemos que llevar frutos. So many times people can't get along in their families. Muchas veces entre la familia no nos llevamos bien. That's why we have the fruits of the Spirit. Para eso tenemos los frutos del Espíritu. To grow us. Para que crezcamos. To mature us. Para que maduremos. We cannot stop growing. Bueno, no podemos dejar de crecer. Amén. Now, you must teach. Vos tenés que enseñar. Your children the word. A tus hijos la palabra de Dios. Come here. The word of God, la palabra de Dios, is a compass. Es a compass. Es como un that tells east, west, north, okay, south. Okay. La palabra de Dios es como una brújula. So all they have to do. Entonces todo lo que tenés que hacer. If you teach them the word. Si vos le enseñás la palabra. The word will direct them. La palabra lo va a dirigir como una brújula. Where to go. ¿A dónde tiene que ir? Where to turn. ¿A dónde tiene que doblar? Where to stop. ¿Dónde tiene que parar? Es como una brújula. ¡Aleluya! The word will always tell you the truth. La palabra siempre te va a guiar a toda verdad. It says in Exodus 14:4. En Éxodo 14:4. Exodus 14:3. Éxodo 14:3. Pharaoh said of the children of Israel. El faraón dice de los hijos de Israel. They are wandering aimlessly in the land. Porque el faraón diría de los hijos encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. And the wilderness y el desierto has incarcerated them.
Los encerró. I want to tell you. Yo quiero que digas what the word of God is. Lo que la palabra de Dios dice. The word of God is a bomb. La palabra de Dios es como una bomba. Whenever the enemy thinks he has you in jail. Cada vez que el diablo piensa que te tiene encerrado en una celda. When you speak the word. Cuando vos hablas la palabra. It's like a bomb. Es como una bomba. The word is quick and powerful. La palabra es poderosa. You are not in prison. Vos no estás en una prisión. Who the Son sets free. Porque el que el Hijo hace libre is free indeed. Es verdaderamente libre. Proclaim. Proclamalo. My family is free. Mi familia es libre. Number four. Número cuatro. Verse four. Verso cuatro. God says. Dios dice. I will harden Pharaoh's heart. Voy a endurecer el corazón del faraón. So he will follow after me. Para que me siga, para que siga el pueblo de Israel. Pharaoh. Faraón, vení. God said, Dios dice, I will harden his heart. Yo voy a endurecer su corazón. God, Dios, made Pharaoh, hizo que el faraón, angry at the people of God. Hizo que el faraón se enojase con el pueblo de Israel. So he would try to attack them. Para que el faraón quiera atacarlos a ellos. How many of you feel like the enemy is after you? ¿Cuántos de ustedes se sienten que el enemigo lo está siguiendo? Let me tell you God's plan. Déjame decirte el plan de Dios. Where you're walking, donde vos caminas, the enemy is going to be destroyed. El enemigo siempre va a ser destruido. What you say? Cuando vos decís, come on. Vení. God has a surprise for you. Dios ya tiene una sorpresa para vos, diablo. In America? En América. The liberal people? La gente, los liberales. Who do not believe in God? Que no creen en Dios. Are very loud. Hablan mucho, son muy ruidosos. They control the media. Ellos controlan toda la televisión. But let me tell you what's happening in America. Pero déjame decirte lo que está pasando en Estados Unidos. God is getting stronger and stronger. Dios está fortaleciendo cada día más. Pharaoh. Faraón. Pharaoh. Faraón. Pharaoh. Faraón. God has a surprise for you. Dios tiene una sorpresita para vos. The Bible says. La Biblia dice. That Pharaoh. Que el faraón. Overtook them. Se acercó a ellos. Se acercó. Se puso al lado de ellos. He was close. Estaba bien cerca. But God put a protection around his people. Pero Dios puso una protección alrededor de su gente, de su pueblo. La Biblia dice que estaban cerca, pero que no los podían tocar. The Bible says, la Biblia dice, everywhere, que en todo lugar, it was dark for them. Para los egipcios, en todo lugar estaba oscuro.
But where the children of Israel were, pero donde estaban los hijos de Dios, it was light. Había luz plena. Wherever your family is, donde tu familia esté, tu familia, there is the light of God. Va a estar la luz de Dios. The world is in darkness. El mundo está en tinieblas. We are children of light. Pero nosotros somos hijos de luz. My family, mi familia, walks in the light. Camina en la luz. My family walks in the light. Mi familia camina en la luz. I'm not in darkness. Yo no estoy en la oscuridad. They're in darkness. Ellos están en la oscuridad. Now listen. Escucha esto. Ellos le iban a hablar a Moisés y le decían. Lloren, lloren, lloren. Why did you bring us out here? ¿Por qué nos trajiste al desierto? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Desgraciado, ¿por qué? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. No, vamos a morir todos. Estaremos destruidos. Se perdió la esperanza. No, vamos, estamos muertos. Men and women of God, hombres y mujeres de Dios, be strong, fortalezcanse, be courageous, sean corajudos. I'm telling you, le estoy diciendo, it's not a time to cry, no es un tiempo de llorar, and look back, y de mirar atrás. It's time to look forward. Es un tiempo de mirar hacia adelante. And fight for your family. Y pelea por tu familia. And fight for your family. Pelea por tu familia.